Do you think I'm stupid? I'm back crazy having you on my mind. Do you think passes? Mandad balones al hueco. Pases, pasadla, pasadla. Balón al hueco, al hueco. Me gustaría destacar el entrenamiento que hoy se ha marcado a Alex Hunter. Has estado excelente, Alex, de verdad. Sesión dura. ¿Estás bien? ¿Demasiado para ti? Lo siento. Estoy hecho polvo. ¿Crees que te estás ganando un puesto en este equipo? Necesito recargar. Mañana estaré muy bien. Sé que tienes asuntos fuera del campo, como muchos del equipo los tienen. Que eso no afecte a tu verdadero trabajo. Amantes del fútbol, les habla Manolo Lama y Paco González. La fase de grupos de esta Champions entra hoy en su recta final. Eso me temo, Manolo. Quedan solo dos jornadas y yo no tengo nada claro qué va a pasar. Bueno, ¿están ustedes preparados? Porque juega un Real Madrid, que recordemos, recibe al Marsella. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Aquí vemos que este equipo va a salir con un 4-3-3 con dos extremos acompañando al punta. Hoy parece que apuestan por jugar al ataque, Manolo, me ale. Bale dispara. Pero Dios mío, ¿dónde has apuntado, majo? ¡Ay, el niño del arroyo de la miel! ¡Qué talento, qué imaginación! ¡Qué pedazo de jugador! ¡Isco! ¡Isco de mi vida! Es una maravilla poder contar con él para este encuentro, Manolo, porque tiene una creatividad casi sobrenatural en el centro del campo. ¡Odriozola! ¡Isco! ¡Está presionando bien! ¡La quiere ganar para su equipo! ¡Cross! ¡Entra en zona de peligro! Luis Gustavo, Payet.
Saint-Germain. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Ahí puede lanzar el pase. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Día grande hoy para Hunter y sus compañeros. Por supuesto, pueden meterse ya en la siguiente ronda y dejar atrás esta fase de grupo. Claro que sí, Paco, y eso que todavía queda alguna jornada. Sería un gran logro. Claro, siempre es mejor hacer los deberes antes de tiempo, que luego entran las prisas y los... Bale dispara. Eso es, córner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendían. ¡Vaya Gilly Corner! ¡Asensio! ¡Asensio! El portero detiene el disparo. ¡Tobin! ¡Payet! ¡Bedimo! ¡Quiere llevarse el esférico! Barán, Isco, juega Bale, Modric, disputa la posesión. Ya tienen el balón, ahora a atacar. Adelanta el balón por su banda. Asensio. Buena pelota para Luquita Modric, que la tiene en el área. Chuta Toni Kroos. Payet, Luis Gustavo, Germain, el pase no le sale como esperaba, Isco, el balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio, Bedimo, Luis Gustavo, presión correcta, balón para el equipo. Gareth Bale va a centrar. Pinchisco. El balón cambia de dueño. Payet. Veo peligro en esta contra. Pierden el cuero, una pena porque esto prometía. Caleta Carr. Bedimo. Centro con peligro al área. Recibe el balón Marco Asensio. Banderín levantado por todo lo alto. Posición antirreglamentaria. Sí, cómo se la ha jugado el árbitro ahí. Es que ha ido de un palmo, ¿eh? Y este ataque era peligroso, de verdad. De verdad, Rui, no sé qué haríamos sin ti. Gracias por tanto trabajo. Luis Gustavo. Dispone de un momento para pensar la jugada. Despeje de Barán, que no quiere complicaciones. El árbitro señala el final de la primera parte con empate a cero. Rueda el balón en la segunda mitad de este quinto partido de la fase de grupos de la Champions. A muchos equipos se les acaba el tiempo para cerrar el pase ya. Toby. Dimitri Payet. Toby. Modric. Asensio. Modric. No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. Madre. Alex Hunter. Isco. Intenta el disparo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. Sobre el papel eran claros favoritos antes de empezar el encuentro. Y con este gol, yo creo, Paco, lo confirma, ¿no? Es que han generado tantas ocasiones, Manolo, que lo raro es que no hayan marcado antes, la verdad. Tras ese gol del Madrid, que está por delante, se reanuda el partido.
Hoy están bordando los pases. Creo que nadie duda que el Madrid va a ir a por todas en esta Champions League. Cierto, eso se ve desde la misma fase de grupos. Puede haber peligro en esa jugada. Cross. Asensio. Isco. El Madrid sacará de banda en ataque. Va a haber un cambio en el Olympique de Marsella. A ver de quién se trata, Antonio. Así es, este futbolista le dará un poquito de oxígeno al equipo. Gracias, Antoñito. Toni Kroos. Chuta Toni Kroos. Balón al poste. Taubin. Bueno, pues la madera evita que su victoria sea más clara, pero si siguen creando ocasiones, el gol llegará. Bedimo. Luis Gustavo. Modric. Tobin. Recibe el apoyo. Se la quita por el lateral del terreno de juego. Modric. Hunter con la pelota. Gareth Bale puede sacar un centro. Se produce un cambio ahora. Sí, y sin duda este cambio aliviará al equipo rival, ¿eh? La verdad es que lo ha hecho casi todo bien hoy. Ha sido un lujo verle jugar. Gracias, Antonio, no se te escapa una. Sertic. Payet. A ver qué hace Hunter con el balón. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antoñito? Tan solo quedan 15 minutos para el final, un cuarto de hora, para disfrutar del fútbol y, probablemente, de los jugadores de refresco que querrán reivindicarse. Recibido, hermano. Asensio. Alex Hunter. Kroos. Pinchisco. No consigue apoderarse de la pelota. La echa fuera, por tanto, saque de banda. Va a haber un cambio en el Olympique de Marsella. A ver de quién se trata, Antonio. Pues sí, Manolo. Y el entrenador debe de querer arreglar. Chuta puerta. Hay un ambientazo espectacular en las gradas, Paco, y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa. Pues sí, mano. No se lo piensa y tira. El electrónico no ha variado y el Madrid sigue ganando por la mínima. Asensio podría buscar un pase. Intercepta el pase. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Pitido final, el Madrid certifica su pase a octavos. No es ninguna sorpresa, la verdad, es lo habitual para este club.
Saludos a todo el mundo y a ti también, Paco, no te pongas celoso desde este encuentro donde se disputan los últimos puntos de la fase de grupo. Este es un día de fiesta, Manolo, el último partido antes de las eliminatorias de la Champions. Recuerden que juega el Sporting, que se enfrenta ni más ni menos que el Real Madrid. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Te lo digo para que lo entiendas. 4 en la defensa, 5 en el medio y 1 arriba, Paco. Una táctica interesante, Manolo, con abundancia de jugadores en el centro del campo para hacerse con la posesión. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Y el entrenador ha decidido hoy jugar con un 4-3-3, Paco. Sí, Manolo, van a jugar con 2 en los extremos que buscarán romper la línea defensiva desde la banda. Más solo que la una con ese centro. A ver qué hace Hunter con el balón. Nadie cierra la banda de Bale. Avanza Metri y se acerca a la portería rival. A ver cómo termina esto. La para, pero sigue la jugada. ¡Madre! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Se ha interpuesto la trayectoria del balón. Pelota lateral para el Real Madrid. Asensio. Hunter. Se hace con el balón. Al público no le gusta eso. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Jugará el equipo contrario. Madrid filtra el balón entre líneas. ¡Es fuera de juego, Antonio! Oye, Manolo, espera que me dice Paquito por el pinganillo que él no ha visto fuera de juego. A ver si piensa lo mismo con la repetición. Recibido, hermano. Vaya jugada, podría ser peligrosa. ¡Buen intento! Justo a tiempo. ¡Bastard! ¡Isco! Bueno, ya saben, por dentro de nada la liguilla será historia y nos meteremos en los cruces de octavos de la Champions. ¡Viene ese tiro, Asensio! Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. ¡Isco! ¿Pero esto qué es, Paco? El acérrimo cross ha dado un mal pase. El Madrid se hace con el esférico. Luka Modric. Asensio. Pita el árbitro. Indica fuera de juego. Acuña. Saque de banda favorable al Madrid. Y ahora Sergio Ramos. Hoy nadie habrá mandado regar el campo antes del partido, creo yo, con la que está cayendo, ¿no, Paco? Con esta lluvia no creo, Manolo, aunque los entrenadores... ¡Lo intenta! Ahí hay un portero y, madre mía, cómo lo ha demostrado. El árbitro pita saque de esquina para el Madrid. Saca en corto. ¡Madrid! ¡Pinchisco! ¡Madrid! ¡Es Madrid el que tira! ¡Vaya tiro tan horroroso! Envía adelante por la banda. Los rivales recuperan en la banda. Isco. Lleve el tiempo añadido. 2 minutes, que dirían en Inglaterra, 2 minutos. Asensio. Es Bale el que saca de esquina.
Prefiere construir la jugada y saca en corto. Isco. El balón queda suelto. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. No queda. Por si le preguntan, aquí el tiempo no ha cambiado durante el descanso. Sigue lloviendo a mares. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. A Comida se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas. Sí, la falta es tan clara como contundente. Rechazo del portero. Ha querido empalarla con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea te sale bien, suele acabar en golazo. Partido de fase de grupos del Madrid, que siempre tiene algo especial en la Champions. Aquí saca su gen ganador Manolo, aunque haya años que les cueste más. Creo que Antonio tiene novedades que contarnos. Hay algunos jugadores locales calentando, puede que haya un cambio en el equipo. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. Despeje de Barán, que no quiere complicaciones. Acuña. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Marcelo no se anda con rodeos. Toma la banda libre para el balear Asensio. Quiere quitar el cuero. Esto huele a peligro, a ver si aguanta. El expreso. Bale dispara. Ese libre directo puede ser muy, muy peligroso. No te guarden nada para ti, Rui. Hay cambio en el Sporting de Lisboa. Así es. Parece que el técnico ha considerado que a su equipo le vendría bien un cambio de piezas. Gracias por la información. Así me gusta que la des al momento. Alex Hunter. Antonio, cuéntame noticias desde esa posición privilegiada. Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. Bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. Thank you.
Hemos acabado. A las duchas. Estás bajo de forma, tío. Tiene que haber sido un palo no poder ganarme en tu propio terreno. Celebras un empate como si hubieses ganado la Champions, tío. Cualquiera puede tener potra en un equipo. Hay que tener talento para una de estas. Tú nunca lo tendrás, bicho palo. ¿Y qué? Te la encontraste por casualidad, ¿no? Es parte de mi equipación. ¿Y qué haces aquí? Acabo de llegar para el partido de mañana y dije... voy a ver a mi hermanito. Estaba en el aparcamiento y tu jefe Butler me ha dicho que estabas haciendo sesiones extra. ¿Es que tienes miedo de algo? Sí, ganador de la Champions League. ¿Y cuántos minutos dices que jugaste exactamente en la final? Ah, sí. Más de los que jugarás en tu vida, me ocuparé personalmente. Será como de pequeños. Yo te la quitaba en cada jugada. Te veo en el campo, bicho palo. Amantes del fútbol, les habla Manolo Lama y Paco González. La fase de grupos de esta Champions entra hoy en su recta final. Eso me temo, Manolo. Quedan solo dos jornadas y yo no tengo nada claro qué va a pasar. Hoy juega el Everton, que recibirá al Paris Saint-Germain. Ahí tenemos a los jugadores que van. ¡Toni! Saque de esquina que favorece al Everton. Saca en corto para un compañero. Cuidadito que puede haber peligro, la tiene Lili Bernard. Da la impresión de que el delantero la ha pegado mordida. Meunier, el pase es interceptado.
Danny Williams se dirige a la zona de ataque. Buffon. Williams supera su marcador. Lo intenta. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parado! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Toro. Sigurdsson. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Draxler. Cavani. Mbappé. Meunier. Envía adelante por la banda. Rabiot. Se puede poner por delante. El portero atrapa con seguridad. Roba la pelota, ocasión de peligro. Neymar con la pelota. Kurzawa. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de los contrarios. Neymar, con autoridad, atajando el pase. Después del empate en el Parque de los Príncipes, hoy estos dos equipos se juegan algo más que tres puntos en la liguilla de la Champions. Sobre todo el duelo personal entre los hermanos Williams es lo que llama la atención. Estos últimos días hemos podido ver cómo la tensión sigue subiendo entre ambos. Esperemos que el árbitro controle bien el partido desde el principio, porque como estos dos empiecen a picarse, la cosa se puede ir de madre en el área del Paris Saint-Germain. Lo que es seguro es que si acaba habiendo tángana entre hermanos, en los próximos días se venderán periódicos deportivos a mansalva. El Everton puede avanzar por el lateral. Cuidadito que viene desde la banda. Cavani. Coleman. Sigurdsson. Ahora es Lili quien tiene la posesión. Balón para Lili Bernard. Qué bien buscó el hueco. Es una buena ocasión. Había un jugador en el medio. Berratti. Mbappé. Berratti. Ese pase va directamente al guardameta. Corta la jugada con una buena intervención. Hoy tiene Neymar opción de pase. Pierde la posesión y el balón queda suelto. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Edinson Cavani. Han perdido la posesión. Draxler. ¡Qué bien lo ha visto Draxler! ¡Y gol! ¡Lazo! Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita en el ábaco. Ese que llevas para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Meunier. Bernard. André Gómez. Ahora es Lili quien tiene la posesión. Sigurdsson. Sacarán de esquina y pueden aprovechar para igualar el partido. La ponen corto. André Gómez. Philippe Bernard. Impresionante demostración de dotes atléticas en ese corte. Su portero le debe una. El árbitro señala. Buen partido, tío. Sí, juegas bien. Estuve por ahí con tu colega, Hunter. Es muy buen tío. Ah, ¿con Alex? ¿En serio? Sí. Bueno, dale saludos de mi parte cuando le veas. Seguro, tío. Buena suerte. Sí, nos vemos por ahí. Ya ha dado comienzo la segunda parte. Con ventaja para el Paris Saint-Germain, recuerdo a los espectadores.
Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Berratti. Williams. Kurzawa. Berratti. Bueno, Paco, a ver, mójate, Cavani, 45 minutos jugados. ¿Qué tienes que comentarme de él? Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. André Gómez. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Rabiot. Pues parece que tenemos noticias desde los banquillos. Están calentando los suplentes del equipo visitante, Manolo. Les pega hacia puerta. Uy, no creo que esa fuera su intención. Para nada, aunque su fallo se puede entender, ¿eh? No es fácil enganchar bien una volea. Corta. Meunier, Mbappé. Hay mucho movimiento en la banda, ¿no, Ruiz? Sí. Neymar. La que ha fallado con el portero mal colocado. Y es que estaba más solo que la una. Parece que va a haber cambio, te escuchamos. Habrá movimiento, Manolo, en los dos bandos, en los dos. Magnífico el hueco, Neymar. Cavani, con espacio para el centro. No quiere. El árbitro señala libre directo. Walcott. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. La defensa le aprieta e intenta. Falta favorable al Paris Saint-Germain. Allá va Neymar. ¡Chuta! No era fácil atrapar ese balón, pero no se ha arriesgado a despejar. Llegamos a la recta final con una afición entregada a su equipo para empatar. Meunier. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Schneiderlin. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Y atención, la tiene para marcar! ¡Chuta y a la grada! Está con ganas de dar guerra. Levanta la mano, Ruiz, porque hay noticia. Sí, hermano, el míster local le hace seña. ¡Qué bien filtró con intención! Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. ¡Gana! ¡Berratti! ¡Walcott! Corta el pase y puede haber contraataque. Neymar. Gana. La pelota cambia de equipo. Qué bien la defensa ha vuelto a recuperar posición. Bernat. ¡Qué pase! Walcott. Ha estado segurísimo. Como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. ¡Se va a producir un cambio! ¡Se trata de un nuevo jugador que entra en el Everton, Antonio! Ahí está, Manolo, entra el cambio. Esperemos que salte enchufado para darle lo mejor a los suyos. ¡Gracias, Antonio! ¡No se te escapa una! ¡Menía! ¡Menudo pase tan malo! The fourth official has indicated there will be a minimum. Buen pase filtrado. Balón para el portero. El árbitro pita el final del partido y ganó el Paris Saint-Germain. Ya no hay nada que hacer, se confirma lo que nos temíamos durante el encuentro. Han palmado el partido. No han hecho los deberes a tiempo. Así de fácil, Manolo. Ahora no sirve de nada lamentarse.